Ora, abbiamo detto che già il yoga è un patrimonio della umanità, meraviglioso che lo sia, che tutto il mondo se entere, già abbiamo internet, è es spettacolare. E però ti quiero parlare di questo es molto importante, questo talvolta è uno dei video più importanti, l'ho chiamato Peligro e Codizia nel mondo del yoga. Ok, che passa qui? Che già se può accedere con mucha facilità a molti centri di yoga, a conocimiento in internet, cursos in internet, libri, dove si ha yoga, non c'è nessun problema. Bueno, Come era il yoga nel passato? Era una trasmissione entre maestro e discípulo, io ti enseño y punto. Enseño cómo? A ti. Ahora, yo estoy haciendo un, un video, entonces, pues yo tal vez nunca te voy a conocer, con muy buena publicidad no te voy a conocer, pero te estoy haciendo un, te enseñando algo. Pero no te conozco, no sé cómo es tu cuerpo, que si te lo merece aún. Entonces, lo maestro muy restío a enseñar a personas que no conocían. ¿Por qué? Porque conocían cómo es la naturaleza humana. Después de miles de años, ya que hemos, que hemos encontrado. Hemos encontrado que ahora hay un cambio tecnológico que nos permite de transmitir todo eso. Entonces hay muchos pseudocaminos, que yo lo llamo así, pseudo caminos, que llevan a confusión, daño y degeneración en este mundo. ¿Okay? Ahora, ¿qué debe ser una persona normal? Pues que yo quiero hacer yoga. ¿A quién debo seguir? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Sí? ¿Quién, qué, qué, ¿Qué debo hacer? E questa è es la confusione perché c'è moltissima informazione. Allora uno dice una cosa, l'altro dice otra cosa, a veces è oposta e te lo voglio mostrare perché è oposto. Quindi, ¿sí? come vino il yoga nel, nel, nel occidente? A il movimento hip de los años 60. ¿okay? Muchos se iban all'altro per trovare pues, la, la felicità e tutto questo e arrivarono con posizioni di yoga. Ora, la posizioni di yoga sono posizioni tranquille, mantenute in maniera confortevole, con una respirazione profonda, e tutta la scienza che stiamo parlando. Però uno dice, ah, questo talvolta si è sborrido. Allora, ade además usavano molta marijuana, che poi sembrava che era parte del yoga, che non è. Allora, che passò? Che dici, a creare, alcuni hanno iniziato a creare la loro maniera di yoga. ¿sí? e già è iniziato il yoga nell'Occidente. Bueno. ora, il yoga si è volto moda. Quando si vuole moda, si vuole popolare, quando si vuole popolare, inizia a muoversi il denaro e quando si muove il denaro, si tocca con la codice. Uno si tocca con la codice. Allora, io che voglio? Voglio sempre più denaro. Perché? Perché questo mi va a dare lo che io voglio. Lo que me puedo comprar, lo que quiero. Entonces, el yoga es una herramienta más para hacer dinero. Ok. Entonces, cuando nosotros corremos y producimos y decimos, ah, pero voy a hacer esta posición toda tranquila, siempre, pues hay muchas posiciones, pero una clase es muy. La palabra tranquila es lo que es, ¿sí? Dice, no, no, vamos a inventarnos cosas, porque además, en el mercadeo, en el mundo del mercadeo, nosotros no podemos siempre dar el mismo producto, la gente se aburre, necesitamos cambiar, cambiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues inventamos otro tipo de yoga. Y aquí empieza el problema. Muy bien, entonces, todos estos esto famoso creativos de mercadeo que vamos a vender mejor el yoga... Y yo me he encontrado mucho con ellos, porque a mí me vienen a proponer cosas que dicen, Dada, ¿por qué no hacemos eso juntos? Tú eres ya viejito, si la gente te cree, vamos a lanzar este tipo de yoga. Yo no sé si reírme o tirarle un golpazo en la cabeza, porque pues yo no quiero ser violento, pero a veces como me sale, ¿sí? Entonces, ¿por qué estoy haciendo este video? Porque yo quiero que tú no caigas en estos peligros, porque te hace daño a ti. A me me da nada che tu faccia questo tipo di cose, però a ti te va a essere da daño, perché non sono cose positive. Ok, vamos a ver. He puesto varios qui, perché io ni siquiera me acuerdo le cose che se inventano la gente. Entonces, hay il gioco nel agua, che abbiamo detto prima che l'acqua non se deve toccare quando hago il gioco. Además, se il gioco è una persona del sistema glandular, tu puoi essere il gioco nel agua, non puoi essere, però sta gente che fa il gioco nel Eh, yoga con, en salones con temperaturas elevadas. ¿Qué hemos dicho? Tener un salón con, con una temperatura buena, tranquila, fresca y ventilada. Esa, esa cosa no me sirve. Bueno, sal, salones con mucho humo de incienso. Eso lo hace muy espiritual. El incienso te hace daño a los pulmones. No es bueno para ti, particularmente durante las asanas. Ok. Hay centros donde hace mucha postura, más de 20. Hemos dicho 6, máximo 5, dos veces al día. No, una vez al día me hago 20, no son buenas. Ok, además la van a hacer repetida. No hay cosas increíbles, no hay cosas increíbles aquí. Otra cosa es que lo van a hacer junto con ejercicio vigoroso para tener fuerza, resistencia muscular, y flexibilidad. El ejercicio vascular. Me han dicho, van a, están poniendo toda una mezcla: la sopa de gallina, helado, pizza. pasta, non so che massa le pongo in encima, la mescola in tutta e questo è es il nuovo sistema. Questo talvolta vende, ma non è buono per te. Ok. Quindi le asanas non sono esercizi aerobici, non sono danza, sono posizioni mantenute in una maniera confortevole. Se poi vuoi fare la danza, noi qui stiamo insegnando anche il caoshiki, stiamo insegnando altre cose, queste sono buone per te. pero que tú vas a ser aeróbico, vas a ser aeróbico, vas a ser aeróbico, pero no mezclar con las asanas, ok. está también otra cosa que es una mezcla espiritual con la psicofísica para despertar la kundalini. ¿te puedes imaginar tú despertar la kundalini de esa manera? no sé qué decir pues, ok. entonces otro es que para el estrés usan varios bloques de yoga, cojines, mantas, almohadas, toda todas esas cosas. Eso te puede llegar a una, una relación más profunda. En este caso no hace daño, pero no, la persona está perdiendo el beneficio de las asanas porque a ti no te sirve una, una pelota grande para hacer una posición. A ti te sirve tu cuerpo. En el momento que hace tu, Porque, porque la, la, la presión la debe ser en tu sistema glandular, no en una pelota. Ok. Pranayama, que estaba diciendo antes, va bien. Otro es que sigan un sistema democrático. Eso me, me encanta. Digan que los estudiantes sientan sus cuerpos y expresen lo que sienten libre de hacer las posturas. Como decir, cada uno se pone allá y empieza a hacer todas las cosas más raras del mundo porque se siente de hacer eso. Están haciendo una danza. Y yo no tengo problema con eso. Pero no están haciendo yoga. Ok. Pero eso lo hace muy contento. He escuchado que eso vende mucho. Ok. Entonces, todo esto puede parecer una crítica puede parecer, no, es una crítica, es una crítica, ahora tal vez seguramente alguno de ellos me van a criticar, que me critiquen, me dan nada, porque yo estoy haciendo lo mío que eso es como funciona la salsa, eso es el yoga clásico, antiguo, el resto son cosas, invenciones que han puesto, ah, pero las invenciones son buenas, no por tu cuerpo, tu cuerpo no ha cambiado en los últimos 100.000 años, no me venía a decir que ha cambiado en los últimos 20 años, no ha cambiado nada, ¿sí? entonces eso es como se hace ahora. come deve essere e che deve tenere un buon centro di yoga. Escucha questa cosa perché te va a servire. Il istruttore o professore di yoga. Prima di tutto, io l'ho divido ideale, competente, mediocre e codicioso o dañino. Ok, ma che passa, Zisto? Il mondo... Eh, había muchos eh, entrenadores, gente que hacía eh, pilate, gente que hacía pesa, toda esa cosa, e improvisamente eh, trabajaban en gimnasios. E improvisamente llegó el boom del yoga. Ahora, ¿qué hacen estos muchachos? Son buenos chicos y chicas, no es que son malos. Pero dice, bueno, eso es mi trabajo. Dice, bueno, entrénate, Se compra unos libros, empiezan a hacer asanas, la hacían bien, porque la hacen bien, sí pero no son vegetarianos, muchas veces fuman. Tiene un tipo de vida que no es, refleja como debe ser un profesor de yoga. El profesor de yoga debe enseñar lo que sigue, lo que hace. No, no es un trabajo, es más una misión. Que puede algunos te cobran, que te cobran, pero para pagar los gastos. No es para, 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 para beneficiarse. Y de esta manera deben reflejar lo que están enseñando. ¿Sí? Ok. El ambiente o salón de clase. Aquí voy a, voy a hablar de lo que hice del, del video pasado, pero esta vez lo voy a comentar con lo que hace la gente. Ok. Entonces hemos dicho que el salón debe ser fresco, porque un lugar caliente vuelve hiperactivo el sistema glandular. Tú quieres el sistema glandular fresco. Hemos dicho que tú te haces o el medio baño o el baño. Entonces no te puede poner hiperactivo todo eso. Ok. Temperatura. Hay ambiente o escuelas donde, que son mundialmente famosas, mundialmente famosas, donde eh, el ambiente es tipo sauna, que puede llegar hasta 40 grados centígrados con un 40% de humedad. Ahora, ¿qué está pasando? Ellos dicen, esto es mucho mejor porque suda, y cuando suda eres más flexible. Pero no están haciendo asanas. Es otro mundo. Se dice, esto me, me sirve para, para, para perder peso. Si tú quieres perder peso, hace otra cosa. Pero eso no es hacer asanas. Es otra cosa. Obvio. Me sirve para desintoxicar. Entonces, eh, además que están haciendo, están haciendo este ejercicio de respiración en un ambiente caliente, cerrado. Entonces, tú le estás tirando a los pulmones todo su tipo de humos, todo su tipo de, 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 de aire que es viciado. Eso no te sirve a ti. Al contrario, te sirve un aire, aire limpio. Ok. Entonces, en realidad, cuando las glándulas se calientan o sobrecalientan, perturban la mente y la extraen de actividades mentales superiores o espirituales. Claro, si tú vas a hacer solamente para perder peso, tal vez te puede servir porque estás haciendo una sauna ya. Pero si tú quieres hacer un trabajo a nivel glandular que tenga un efecto en la mente y en el ser, eso no te va a servir. El ambiente abierto. Cuando tú ves programas de televisión donde está la, en la orilla del mar o de un río o en un lugar todo abierto, te hacen la, Esto dando un mal ejemplo. La sasana se hace en un ambiente cerrado porque el cuerpo, como he dicho, se vuelve muy sensible al aire. Y en este momento no podría hacerla. Está, está vientoando un poquito. Aquí estamos a 2400 metros y definitivamente no podría hacer la sásana aquí. Pero me puedo ir a mi habitación y la puedo hacer. No hay problema. Ok. Incienso. Otra vez. Incienso no te sirve para los pulmones. Entonces, las asanas. Listo. Niño y adolescente. Los niños adolescente adolescentes es un excelente negocio, pero hemos dicho que no pueden hacer las asanas hasta la pubertad. Y la pubertad completa, digamos, 16 años. ¿Qué pueden hacer? Pueden hacer las asanas, pero... Digamos que una asasana es que yo hago la vela, como decir, me pongo la cabeza abajo y el pie arriba. Yo llego a esta posición la, y no la mantengo y bajo inmediatamente. En su caso, no hay problema. Pero, ¿cuál es el punto? Cuando se mantiene la posición, en su caso, le hace daño a las glándulas, a los chicos. Entonces, no deberíamos hacerlo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Muere con, con menstruación? Otra vez. Puede afectar negativamente el sistema eh, endocrino y eh, eh, causar eh, desequilibrio nervioso. No se sé hacerlo. Otra vez. Muchos mucho centros lo aceptan. Dicen, pues, ni siquiera lo dicen. La mujer ya con su tampón que no hay problema. No, hay problema. La chica se está haciendo un daño. La cosa de la mujer en embarazo. Ok, eso son es las cosas que lo quiero tocar, pero... De una manera, pues, muy tranquila. A veces, pues, yo me... ¿no? Eh, ¿Qué significa aquí? Si un centro de yoga dice, vamos a hacer el yoga para mujer en embarazo, puede ser que son sinceros. ¿Cómo decir? Le están haciendo estiramiento, lo llaman yoga. Ok, eso va muy bien. Pero, si van a hacer eh, las asanas como yo les estoy diciendo, como se deben hacer, en este caso le están haciendo un daño a esa mujer. Punto. Aquí es donde termina no hay nada de discutir entonces la mujer que dice ah, entonces me porque yo tengo un centro de yoga entonces la gente me, me dice a veces Ay, dale, yo soy en embarazo entonces digo no el embarazo no y le explico si quiere ir a un otro centro de yoga pero a ti y, y me, me tomo el tiempo de explicarle porque no es bueno para ella entonces si quieres después de un mes del parto con mucho, mucho gusto vienes aquí y no hay problema si no aquí no viene aceptada okay Pranayama, esta otra cosa es la control de la respiración, no hacemos eso, no nos metemos con eso. Agua y ducha, no vamos a ducharnos después de las asanas. Dicimosle a la gente, eso es muy importante, no tocamos agua, ni tomamos agua. La gente dice, ya, ya y termina dudududududú, ese agua que entra en tu cuerpo, no hacer eso. Va bien, entonces, lo que pasa es que necesitamos seguir todos estos puntos, ¿por qué? Questo è es fondamentale perché corrisponde anche a nostra moralità e nostra ética. ¿Va bien? Es importantissimo perché quando noi stiamo parlando di yoga, il yoga è psicofisico, listo, però che tal? Io non sono solamente fisico, psicofisico, io sono anche espiritual, io sto seguendo un sistema moral. ¿Va bien? Entonces, io non posso pensare che voglio a... Tumbare la gente solamente por codicia o porque tengo un, un, un estudiante más, eso no tiene sentido. Entonces chicos, cuídense con esa parte, mire si ve estos video, esos son todos los varios puntos. Y cuando vayas a un centro de yoga, hagas pregunta ¿Qué hacen ustedes? ¿Puedo probar, probar una clase? Cuando tú ves que hay mucho incienso, ya. O cuando tú ves que es un lugar caliente, ya. O cuando es un lugar o que te hacen cosas que dices, esto que no tiene sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a hacer una clase, ¿va bien? Una clase de, de yoga completa donde muy sencilla, muy, que tú la puedes hacer. En una hora se termina esta clase. Pero haciendo eso, ya te vas a dar cuenta de los beneficios. Tal vez te, parecer, te va a parecer muy tranquila, algunos lo pueden decir aburrida, pero es como funciona. Tú quieres lo mejor para ti, esto es lo mejor.